Buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. ¿Qué valoración haces del partido, el empate? Hombre, al final te quedó un mal sabor de boca por ese penalti a última hora, ¿no? Pero yo creo que la valoración es muy positiva porque el equipo compitió muy bien para haberse llevado los tres puntos. Al final somos dos equipos que compiten bien, que al final el resultado se puede considerar hasta justo. Lo que pasa es que cuando te comentan que el penalti no lo es, pues te da un poco más de rabia, que te podías haber llevado una victoria importante después de la derrota del otro día, pero bueno. Que dar mucho mérito al equipo local porque es un equipo que compite muy bien hasta el final y no te puedes relajar. Al final ese penalti nos cuesta el empate y al final valoro un punto muy positivo en un campo muy complicado, pero te da rabia que no te hayas llevado los tres puntos, ¿no? Willy, en un partido tan igualado, pocos puntos, ¿no? Sí, es que este campo te hace que no te... Que te cueste bajar la pelota, por decirlo de alguna manera, y dar tres pases seguidos. Tienes que competir de esa manera, ganar segunda jugada, ser muy competitivo para poder sumar algo aquí. Es un campo que tienes que hacerlo así. A veces te lleva los tres puntos, pero es muy complicado sumar en este campo. Te digo que es lo que toca en este campo. En un campo tan pequeño y con dos equipos muy igualados, a balón parado la jugada es más peligro, ¿no? Sí, casi todo pasó por el balón parado. De hecho, los goles vienen a balón parado. Hubo mucha estrategia. Los equipos defendieron muy bien esa estrategia, al final se decide mucho a balón parado en este campo. ¿Y el gol de usted a balón parado ensayado esta jugada? ¿O? No, Arturo decidió pegarle al lado del portero, tiene libertad a la hora de las faltas directas de decidir ellos, ¿no? Al final decidió de ahí se hizo el gol, un buen gol. ¿Te vas contento con el empate o? Ya te digo, me voy contento porque es un punto complicado en un sitio complicado, pero... Descontento porque después de decirte que no es penalti, quizás te da un poquito más de rabia porque se nos escapan dos puntos muy importantes para la clasificación. Entonces, pero sí, estoy contento sobre todo por el trabajo de los chicos. Sobre todo por eso me voy muy contento. Parece que el penalti no lo fue. ¿No te por lo que me comentan, por no, lo que me comentan desde no, la tele. ¿No te han gustado la actuación arbitral? No, es que es muy difícil pitar aquí para cualquier árbitro. No, sí me gustó. A mí yo no tengo quejas con los árbitros porque... Al final los árbitros tienen una labor muy difícil y en un campo como este se complica más todavía. Entonces, al final el árbitro le pareció penalti, lo pita, desde casa sentados en el sillón dice que no lo toca, es complicado. O sea, yo no me voy, el árbitro, ya te digo, me voy contento con su labor porque hace lo que tiene que hacer. Uy, ¿y al rival te ha gustado? Sí, hombre, ya conocemos a los equipos de Patricio, con las bajas que tenía y aún siguen siendo un equipo muy competitivo. El rival en su línea. Nada, gracias, suerte. Gracias a usted.